son solamente los meses de verano, porque realmente los domingos al mediodía hace mucho calor. Calcule que si ahora estamos sofocados, lo que es al mediodía. Y aparte la gente de esa hora está en la playa, aprovecha la playa. De los distintos municipios y aparte de gente de Buenos Aires, turistas, que ha venido, a veces nos tenemos que, viste, dividir para poder atenderlos bien a todos y que se vayan todos conformes. Pero hemos conseguido un lindo grupo. Hay buena recaudación. Lo nuestro es nada más que para los abuelos, o sea, que es lo que más queremos, que la gente se divierta, la pase lindo y que realmente pase un momento alegre. Estamos muy, muy contentos y lo que nosotros queremos es que la gente se divierta y la pase bien, porque todos tenemos problemas, pero acá hay que olvidarse. La verdad que tenemos todo el respaldo de ellos y la orientación, porque nosotros, si bien estamos acá no hace mucho tiempo, en San Bernardo somos residentes, pero en el tema de los abuelos somos nuevos. Entonces necesitamos el apoyo de todos. Después que pase este veranito, retomamos los domingos al mediodía. Y después va a haber otros cursos, va a haber tango, va a haber folclore, va a haber yoga y creo que va a haber salsa también, así que vamos a tener algo muy completo durante toda la semana. Es que eso es muy importante, porque generalmente acá nos mantenemos todos dentro de una edad promedio de 70. Entonces, ¿qué ocurre? Como decís vos, los hijos hacen su vida, su actividad, lo podés ver dos o tres veces al año, en los cumpleaños o para la fiesta, pero el resto del año nos tenemos que acompañar entre nosotros. Y la mayoría de los que están acá están en esas condiciones, con la familia lejos. Entonces tenemos que hacer una nueva familia, juntarnos y ver qué podemos entretenernos, salvo el bingo.